Pero entonces, de una vez cuando Hashem le pregunta a que los que saben, así fue, entonces hay una pregunta que dice, no, la pregunta era porque él no cogió la responsabilidad de que yo me la comí porque yo quiso lo que sea. Él le tiró la culpa a la mujer y es como que él no apreció, el Rashi explica que es como que él no apreció a su esposa en ese momento. ¿Por qué no la apreció? Es como un cuento que dice que se casan dos novios, de repente están abriendo los regalos y abre un sobre de un tío, $1,000,000, y le echa y abre el sobre $1,000,000. Empieza a saltar, empieza a gritar. Es un tío medio lejano ahí, espero que nunca a mi papá, porque... Ellos abren un sobre y ven $1,000,000, empieza a saltar, se emociona. Ya por un tiempo, cuando se dan cuenta del regalo, ya está más tranquilo, viene la novia y dice, oye, pero... Chuleta, por lo menos no me puso felicidades, no puso el nombre, no puso nada, nada más mandó el cheque. Y Charlie, hey, cállate la boca, $1,000,000, ¿qué está molestando? ¿Qué te está fijando en esta tontería que quién lo mandó y que se escribió felicidades y todo? Entonces es igual como hizo Adán. Dios le dio tremendo regalo que su esposa, que fue lo mejor, porque dice que Dios, que Adán por los 6 días estuvo buscando entre todas las especies alguien para tener compañía. Y no encontró hasta el último día ya que Dios le creó a Jabá. Entonces, aprendemos que la esposa es lo más importante. La verdad que hay que apreciarla sin verle las fallas, sin verle las cosas, porque si no se enreda. Pero hay que apreciarla. El que tiene gratitud, el que no agradece a Dios todos los días por su esposa, es... Pero sí agradece a Dios, uno que puede rezar y puede estudiar Torah y puede hacer todo, pero no agradece a su esposa, es como no respeta y no agradece tampoco a Dios. Porque la esposa tiene que agradecer a Dios. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer?